Junto a Radio Iguazú y LT85 TV Canal 12, en esta cuarta entrega del Camino de Santiago de Compostela, hoy hicimos desde la ciudad de Sirauqui, una comunidad muy pequeña con no más de 1000 habitantes, hasta la localidad de Estella. Es una de las localidades más importantes de la provincia de Navarra. Tiene 15.000 habitantes, una gran vida activa y social. Es una de las comunidades más importantes de toda esta provincia de Navarra. Fue fundada en el año 1090 y podemos ver parte de esa infraestructura de aquella época que se mezcla con lo moderno, que guarda un criterio arquitectónico. Aquí hay que destacar que en toda España y en todos los municipios o ayuntamientos, como ellos le llaman, hay un férreo control por parte de los estados municipales para los criterios urbanísticos y de arquitectura, ¿no? ¿Qué diseño se le va a dar a la casa? ¿Qué tipo de ventanas se van a usar para que no rompa con el entorno y poder seguir conservando estas ciudades que tienen algunas más de 1000 años? Bueno, por aquí pasa el Camino de Santiago de Compostela. Hoy fue cortito nuestro tramo, hicimos solamente 15 kilómetros. Ya se los había contado ayer, el hecho de hacer muchos kilómetros los primeros días tuvo sus consecuencias, ampollas en las plantas de los pies, y eso nos obligó un poco a quedarnos en esta ciudad, pero también para disfrutarla, para disfrutar de su arquitectura, de sus calles que están realizadas en parte de adoquín y parte en mármol. Realmente muy, muy linda. Una de las ciudades que uno no puede pasar de largo sin ver es Estella, aquí en la provincia de Navarra. Y ya nos vamos dejando Navarra, Pamplona y otras ciudades para atrás para entrar en la ruta propiamente del vino, en la provincia de La Rioja, para llegar a ciudades importantes como Logroño. Y eso lo vamos a hacer en el transcurso de esta semana. Así que les pedimos que nos sigan acompañando en esta caminata por el Camino de Santiago de Compostela, junto a Radio Iguazú y LT85 TV Canal 12.